A propósito del metro, revisemos el trazado original de la primera línea, como lo contemplaron en un principio. 16 estaciones, 24 kilómetros y costará casi 14 billones de pesos. Y estas son las variaciones en precio, que oscila entre 6 y 15 billones de pesos, y además 9 estaciones más. Y esto, pues, obviamente implica 3 a 6 años de tiempo adicional de ejecución de las obras, con las 5 propuestas que el consorcio chino podría presentar al gobierno nacional. En la siguiente nota explicamos esas 5 alternativas. Primera alternativa, que las estaciones subterráneas arranquen en la estación número 8, avenida Primero de Mayo, y la línea siga hasta la calle 72. Contemplaría 8 estaciones subterráneas, costaría 7 billones de pesos. Segunda alternativa, arrancaría desde la estación número 10, calle Primera, hasta la calle 72. Contemplaría 6 estaciones con un costo de 5 billones de pesos. Tercera alternativa, iría desde la estación número 10 hasta la calle 100, contempla 9 estaciones con un costo adicional de 11 billones de pesos. Cuarta y quinta alternativa, ambas alargan el trayecto hasta la calle 100, una desde la estación 14, calle 53 con Caracas, con 8 billones, y la otra desde la calle 72 hasta la calle 100 con un valor adicional de 6 billones de pesos.